¿Qué tal, mi gente? Nuevamente estamos por aquí, Chacho Zúñiga, en Render Zacatecas, en Zacatecas Capital. Por aquí estamos transmitiendo en vivo totalmente para todos ustedes. Bueno, quiero mandar un saludote para toda la gente que está ahorita siguiéndonos a través de redes sociales. Y bueno, quiero mandar un saludote a nuestros grandes patrocinadores, el Ponic, aquí en la Plaza de la Tecnología, a Tosticales Roy, hasta Jerez, Zacatecas, por ahí también a Nissan Torres Corso Automotriz. Muchísimas gracias por la confianza. Y pues bueno, un recado para todos. Agrupaciones, el día de ayer estuvimos por ahí en la concentración de motos, estuvimos en la junta ya preparando, afinando los últimos detalles para todos ustedes, pero les quiero decir a todas las agrupaciones que ya están pendientes de estarlos apoyando ese día, el día 16, ocupo que me manden su rider grupal, y también ocupo que me manden su logo, porque vamos a empezar a hacer lo que viene siendo toda su publicidad. Es una publicidad nacional e internacional, así es que quien quiere estar con nosotros, pues bueno, ahí están las reglas, y quien quiera invitar a alguna agrupación, pues márquenme mi número, ya lo saben por ahí, o comuníquense vía inbox. Y bueno, pues vamos a comenzar, porque esta tarde tenemos grandes invitados, grandes artistas locales de aquí de Zacatecas, y bueno, le doy la bienvenida aquí a los chavos. Bienvenidos, señores. Aquí están los señores de ¿qué? De Post Necrum. Bueno, por aquí están los señores de Post Necrum. A ver, compadre, primero quiero saber por qué ese nombre, qué significa, cuéntame. Bien, Post Necrum significa después de la muerte, es en el idioma latín. Y bueno, pues nosotros lo pusimos originalmente con la idea de que, pues, la muerte en general es una de las principales incógnitas que tiene la humanidad, ¿no? ¿Qué habrá más allá después de la muerte? Haciendo referencia a toda esta etapa final que en algún momento todos vamos a llegar, pues tomamos esa ideología como que es el fin de todo y quizá el comienzo de algo nuevo. Bueno, por ahí está la explicación para mí, para toda la gente que no sabemos, que no estamos tan ad hoc en el tema de los chavos, pero bueno, yo creo que es un género muy bueno, yo creo que hay muchísima gente que se identifica bastante, entonces por eso es la invitación, porque este es el espacio de los grandes talentos de aquí de Zacatecas. Y bueno, pues para muestra un botón, vamos aquí con los chavos, vamos a conocerlos, toda la gente, un saludote que está ahí con nosotros. Recuerden, chavos, estamos en redes sociales, está todo México, Estados Unidos aquí con nosotros, entonces por ahí manden saluditos. Pero antes que todo quiero que se presenten cada uno de ustedes. ¿Cómo se llaman y qué instrumento tocan por ahí, compadre? Comenzamos. Bueno, pues un saludo al auditorio. Mi nombre es Juan Francisco Lucio Márquez y soy guitarrista de Post Necrum. Buenas tardes, yo soy Wilhelm Cáceres, yo soy tecladista. Bien, yo soy Alberto Cervantes, el vocalista del grupo de Post Necrum. Y en este momento nos hacen falta otros elementos, como es Humberto Méndez, que es el bajista, Daniel Cervantes, que es el guitarrista, que ahorita en este momento se encuentra en la Ciudad de México. Está Alejandra Martínez, conocida a nosotros, entre nosotros como Lilith, que es la soprano. Y bueno, básicamente somos los que conformamos, igual que Jorge Saucedo, que es el baterista. Somos los que conformamos la agrupación. Ya que mencionas el sobrenombre de esta compañera que no está aquí con nosotros presente, pero bueno, yo creo que debe estar con todo, de todo corazón, deseándoles lo mejor de los éxitos. Quiero que digan, les dije su nombre, perdón, pero ustedes pueden decir su apodo, como se conocen entre ustedes, porque la raza ya los identifica. O sea, no empezaron ayer ni antier, ya tienen tiempecito en la trayectoria musical, entonces sí, pueden mandarle saludos a su raza, a toda la gente por ahí. A ver, comenzamos. Bueno, a mí me dicen, entre el ámbito Beto Necrum o Lord Necrum, o sea, de manera artística, pero pues bueno, Wilhelm, no sé. Yo, bueno, me hago el alias en el grupo es Samael, o Wilhelm Samael, y bueno, pues cada uno, yo creo, retomamos así un alias, un acá de algo simbólico o algo significativo para nosotros. Yo aparezco como Honglur Venu. Es el ave fénix en Egipto. Y bueno, Humberto Méndez, que es el bajista, que en este momento no se encuentra, a él se hace llamar Nino, le decimos Nino, para entre nuestro círculo cercano. Y también, por ejemplo, está Alejandra Martínez, que es la soprano, le decimos Lilith, y a Jorge Saucedo, que es el baterista, pues es conocido mundialmente como el George. Fucking George.
Bueno, pues por ahí queremos que la gente vaya identificando más que nada su música. Y si me apoyan ahí en producción, por ahí trajimos algunas imágenes, videos, un video donde están trabajando los señores. Esto es el proyecto que les muestran los señores de Osnectrum. Vamos a verlo.
Bueno, para toda la raza que le gusta este tipo de música, que es muy buena, vamos a ver qué es lo que nos platican los señores, dónde se grabó el video, qué es lo que dan a conocer, o sea, qué quieren que la gente conozca a través de sus videos, o sea, platíquenos, chavo. Sí, gracias. Este video lo filmamos aquí en Zacatecas, específicamente en el Museo Rafael Coronel, con la idea de, pues, hacer una interpretación de una lucha entre, pues, varios reinos y con la idea de cómo en algún momento empieza la discrepancia entre el poder de varios, pues, ahora sí que de varias comunidades, o cómo podríamos explicarlo mejor. Pues prácticamente el concepto de la canción, tanto la letra como del mismo disco, fue darle a entender o decirle a la gente pues prácticamente lo que se estaba viviendo y se vive en la época actual dentro de las luchas sociales y del cómo las comunidades o las personas pues pueden hacer prácticamente la diferencia. Y en este caso, pues dentro del concepto de la canción, que es Legado de Sombras, como un rey va teniendo su legado, pero se va teniendo que asociar o unir pues a las sombras, a la oscuridad, que en este caso para nosotros pues prácticamente no es como se considera o lo considera la gente lo malo, sino algo distinto. Bueno, por ahí está alguna de las explicaciones. Y bueno, muchachos, quiero decirles que la verdad no están solos, hay mucha gente que los está siguiendo por aquí. Y bueno, quiero que ustedes mismos pasen los saluditos a la gente, por ahí está, los saludos a la raza, por ahí. Bien, entonces pues un saludo a Jonathan Ortiz, a Ceci García, Yaret Jonathan Ortiz y toda Soto, la gente de Fresnillo, Zacatecas, gracias por estar siguiendo siempre. a Leps Belicus, no sé cómo pronunciarlo, saludos, Por eso te y lo pasé como porque no. a Enki Draconiano Orión, también a Juan Simón López, también que nos está viendo, un saludo a toda la gente que se está conectando en vivo, gracias por seguirnos, también es importante mencionar que este video de Legado de Sombras es el video que viene integrado en el disco de Legado de Sombras, que salió en el año 2012 y fue filmado en el Museo Rafael Coronel y bajo la producción de David Durón. Y bueno, estuvimos trabajando alrededor de un año en el disco y en el video para conformar totalmente el álbum que se llama Legado de Sombras y viene en una edición especial que es Digipack. Bueno, por ahí están todas las dudas de la gente. Pueden estar comunicándose con nosotros a través de la página Render Zacatecas. Por ahí denle like y pueden estar conviviendo con los muchachos para que sacan de dudas, igual que un servidor, que la verdad pues no tengo tanto conocimiento, ¿eh? Pero me gusta mucho estar con los nuevos talentos de aquí de Zacatecas. Yo creo que todos ocupan un gran apoyo y gracias al equipo de Render que se ha preocupado por estar apoyando al talento zacatecano. Es por eso que estamos aquí. Y a toda esa banda que está por ahí viéndonos, también quiero invitarlos. Este es el espacio para todos ustedes. Pónganse en contacto con nosotros y tienen su espacio. Y pues bueno, quiero que nos platiquen algo de sus redes sociales, donde los pueden localizar para algún evento, cualquier evento. Por ahí que se pongan abusados, ahí en De Barbas, ahí los señores también de aquí del centro histórico, se me fue el nombre, pero ahorita lo decimos. Así que Bien, también queremos aprovechar este momento para platicarles que, bueno, Post Necrum es una banda que ha estado por 17 años ininterrumpidos aquí en el estado de Zacatecas y nos hemos presentado prácticamente en la mayoría de los estados de la República Mexicana. Recientemente ya estamos confirmando y estamos cuadrando una gira por Centroamérica y bueno, estamos ahorita planeando ya eso. Esperemos que ya se concrete y lleguemos a los mejores acuerdos, ¿no? Para llevar la música ya fuera de nuestro país. Tenemos también ya dos discos profesionales, que es El Estruendo de Legiones, que salió en el 2006, y El Legado de Sombras, que salió en el 2012. Como ya les había comentado, 17 años ininterrumpidos. Y recientemente estamos ya grabando el nuevo disco, que todavía el nombre lo estamos afinando un poco de cómo se va a llevar el nuevo álbum. Y también estamos por filmar un nuevo video que va a ser el sencillo de ese nuevo disco. Entonces, vienen varias cosas en nuestro grupo, vienen varias cosas con muchos arreglos, vienen varias sorpresas también en el video de participación de gente importante. Y también quisiera aprovechar este momento para hacer la invitación a toda a todos los seguidores de aquí de Zacatecas. Nos vamos a presentar el martes de la semana que entra.
el martes de la semana que entra en la Casa de la Cultura, que se encuentra donde era Ciudadela del Arte, perdón, que se encuentra aquí en el Centro Histórico. En punto de las 6 de la tarde nos vamos a presentarnos tres bandas. Es nuestra... Es Desierto Norte. Desierto Norte y Pacal. Pacal, otra banda hermana también con mucha trayectoria. Y nosotros, Post Necrum, vamos a estar en la Ciudadela del Arte a partir de las 6 de la tarde, que se encuentra específicamente... Está aquí en el centro, está en el Centro Histórico, sí, detrás sí, de Portales, por ahí tiene Portales. La ubicación para que sea ser más exacto. No sé el nombre de la calle, pero sí está detrás de Portales, por ahí está Ciudadela del Arte. Y pues bueno, quiero saber si esto tiene algún costo, porque está preguntando si tiene algún costo para ir a estar ahí con ustedes en la Casa de Cultura. Ah, no, de hecho, como es una muestra de metal zacatecano, es entrada libre, y pues sí esperamos invitamos a la gente, perdón, porque sí va a ser un evento, pues, que esperemos y dé una apertura más al talento del rock zacatecano, con Pacal, que es una banda, como ya se comentó, hermana, y de las más viejas también de Zacatecas. Creo que tienen 25 años ya en la escena, y también han estado como nosotros, ininterrumpidos. Bueno, también me gustaría, quiero preguntarles a ustedes si alguien conoce a Magaly Sánchez. Magaly Sánchez, pues yo... Conozco a muchas Magalis, pero no sé si se apellida Sánchez. A ver si no la riegas, porque aquí está una Magaly Sánchez que está aventando unos corazones, una carita con ojos de corazón. Bueno, de parte de los chavos, yo te agradezco, pero pues a ver si te conocen, pero aquí está Magaly Sánchez y ahí sigue pasando los saluditos, compadre. Sí, bueno, aprovechamos para entonces mandar saludos a Magaly Sánchez, a Alexis Sánchez, para Carlillos, muy excelente estilo. Un saludote, Carlillos. Nuevamente a Leps Belicus, Jesús Belicus. Ah, gracias, banda, los esperamos en Torreón. Nos vamos a ver también próximamente en Torreón, ¿verdad? Vamos a saludotes estar... para toda la gente de Coahuila. De para Torreón, toda la de raza Santillo. De Torreón, Leps Belicus, por allá nos vamos a ver pronto, porque vamos a tocar con una de las mejores bandas y más representativas bandas de todo el mundo, que se llama Gorgoroth. Vamos a tener el honor de tocar con esa banda llamada Gorgoroth, que es una de las bandas más representativas del black metal a nivel mundial. Entonces nosotros, al ser teloneros, estamos invitados cordialmente por los organizadores para abrirle directamente a Gorgoroth. Entonces va a ser un sueño hecho realidad para nosotros, y vamos a mostrar todo lo que traemos. Vamos a llevar todo nuestro show de lanzallamas, toda la indumentaria y todo el poder zacatecano en el metal. Bueno, por ahí si nos apoyan en producción, vamos con algo más de los señores de Post Necrum. Vamos a ver qué es lo que tienen para mostrarle a toda la gente, a toda la racita de aquí, de México, de todo México y de Estados Unidos. Un saludo para toda la gente que está por ahí en Estados Unidos también. Vamos a ver por allá, ellos son Post Necrum. Devil in a semi-car.
Por ahí queda el trabajo de los muchachos, excelente trabajo. Por aquí tenemos gente de Torreón, de Guadalajara, un saludo en especial a toda la raza de Monterrey, para Luis Martínez Escalante, mi compañero también de secundaria que le sigue mucho, le gusta mucho este tipo de música desde que estamos en la seco. Un saludo también, Luis, para ti, para toda tu familia. Y bueno, continuamos por aquí con los saludos, no se dejan esperar, compadre. Platícanos de sus giras, a dónde van, cuáles son sus nuevos proyectos de trabajo, platícales a la gente, compadre. Bueno, seguirlos invitando, escríbanos, comenten, interactúen con nosotros, también nos pueden escribir a la página, de hecho tratamos de todos escribir, estar en contacto con la gente, y que pues prácticamente siempre lo hemos dicho, nosotros nos los que nos escuchan o los que nos compran un disco cuando vamos a otra ciudad, a los que nos van a ver en los toquines aquí en Zacatecas, en todos lados, entonces muchísimos saludos para todos y síganos escribiendo, les contestamos y ahí interactuamos. Saludo a Nayeli Félix, a Gigi, un saludote Gigi, pronto esperemos visitar allá Tijuana. Y también invitarlos, vamos a estar en la muestra de Rosa Catecano allá en la Ciudad de México, en el Chopo, en el conocidísimo Tianguis del Chopo. Y obviamente pues vamos más bandas de aquí de Zacatecas. Esto parece ser que va a ser el día 18 de junio, sábado 18, entonces para todos nuestros amigos de la Ciudad de México se van a echar una vueltecita, y también pues está otra para septiembre, que es en un festival pues nacional de los más importantes, que se llama la Old Metal School, ahí en Guadalajara. Pues estamos a estar también con muchísimas bandas legendarias de aquí de México, entonces pues no sigan perdiéndose, denle like a la página de Postnecrum. Y ahí siguen todas las noticias y de todo lo que tenemos de novedades para ustedes. Hace un ratito les preguntaba a ustedes cuáles eran sus redes sociales, era precisamente para eso, para que la gente lo siga a través de qué redes sociales los pueden encontrar a ustedes. Nos pueden encontrar ahí en el Facebook como @postnecrum, y ahí inmediatamente te da el link
para que puedas acceder a la página, le des like y nos puedas seguir transmisiones en vivo, videos, novedades, nuevas presentaciones, alguno que otro chistorín que podemos ahí platicar. Y nos gusta estar interaccionando con la gente que es gustosa del rock y aunque no sea tan gustosa, pues es importante para nosotros pues estar contribuyendo y pues generando esa amistad y empatía con la gente, ¿no? Pero también invitarlos a nuestra música está en línea también en plataformas Spotify, ¿cuáles otras? iTunes, iTunes, pues prácticamente todas, Deezer. Deezer, para que nos escuchen. La música la pueden tener prácticamente ahí en línea, los videos en YouTube, y pues cualquier comentario y demás, háganoslo saber. Nos gusta estar mucho pues de cerca con ustedes para que nos digan qué les gustó y sobre todo pues qué les parece el grupo. ¿Qué nuevos proyectos viene para Post Necro? Bueno, pues como ya se comentó, el más importante es que estamos ya grabando próximo, que esperemos para el 2019 ya tenerlo concretado, y esta vez nos estamos esforzando mucho en la calidad musical para que sea un disco digno de quien lo escuche, ¿no? Asimismo, pues ya también se comentó de las sorpresas del próximo video que prontamente vamos. Esa es una sorpresa que no queremos ahorita todavía decir Dar quiénes son detalles, dar detalles. los invitados, ¿verdad? Pero pues si me está viendo, mi hermano, pues estamos gustosos de trabajar contigo. Y pues, ¿qué más proyectos tiene Post Necrum? Yo creo que vemos nosotros que estamos en el punto auge de nuestra carrera para dar el siguiente salto. Esperemos que se concrete esa gira que tenemos planeados para otros países. Y a lo mejor viajar más lejos. Estoy en pláticas con una persona de Alemania en un festival, entonces esperemos que sí se logre concretar esa fecha. Bueno, pues por ahí quedan algunos de los proyectos que yo creo que con la ayuda de nuestro Señor, pues vamos a poder lograr todo, porque cuando hacen las cosas de corazón, pues todo sale bien. ¿Algo más quieres platicar, amigo? Por Un ahí. saludote aquí a él y a Chris, que estuvo colaborando y trabajando con nosotros, a George, nuestro baterista, a Elena Vime, Anda ahí el fucking George, George. ¿qué onda? A Daniel, pues nuestro guitarrista, un saludo hasta allá, a la Ciudad de México. Dice que no se escucha, que no nos escuchamos Lucio y yo, no sé Es que si no utiliza mucho el micrófono estos muchachos. hablemos quedito o algo pasa. Así es. Platiquen con su gente, invítenlos a los eventos, Me gustaría recalcar nuevamente lo del evento que hay con Gorgoroth el día 14, 14 de junio, junio en Torreón. Vamos jueves. a tocar con Gorgoroth el jueves 14 de junio en la ciudad de Torreón. Y va a ser un evento sin precedentes, entonces invitamos a la gente de Torreón, de Durango, de mismo Zacatecas, de todos los lugares que se encuentran cercanos para que participen, para que vayan, para que se diviertan, para que disfruten y llenen el alma de la música y en ese sentido contribuyan también a que se sigan haciendo ese tipo de eventos, porque lo contrario, si la gente no apoya, pues es difícil sacar el evento en gastos, en giras, etcétera. Entonces, los invitamos ahí. También tenemos la presentación confirmando el próximo martes en la Ciudadela del Arte. Vamos a estar entonces también el sábado 18 de junio en El Chopo y también vamos a estar en septiembre en la ciudad de Guadalajara. Además de otras fechas que tenemos que estamos por concretar, entonces por eso nos damos el tiempo para después mandar el flyer ya. Con la fecha y la hora y el lugar. Pero No, no, me adelante, gustaría adelante, adelante. puntualizar algo muy importante para las personas de Torreón. Con Concarpat es donde se están vendiendo los boletos y no sé si todavía haya preventa porque es un poco más económica y aparte hay un paquete VIP. Pues desde Zacatecas mandamos saludos a Jesús de Sumerium, una muy buena banda también de por allá, que esperemos vernos por allá, mi hermano, en prontos días.
Bueno, pues yo creo que no me queda más que agradecer a toda la gente que está con nosotros conectada a través de sus pantallas, de sus redes sociales. Bueno, agradecer más que nada la aceptación a la invitación aquí al Render Zacatecas, muchachos. Muchísimas gracias por la confianza. Aquí vamos a seguir con todos ustedes. Mientras ustedes quieran, aquí vamos a seguir. No es la primera vez, yo creo que va a haber más veces y yo creo que los espero aquí con más éxitos de los que ya tienen y pues son bienvenidos. No sé si tengan algo que decir ustedes para despedirse. Gracias. Bien, pues muchas gracias y estamos en contacto. Esperemos verlo en las presentaciones y pues a disfrutar del rock que nos da Exacto, esta pues vida. mi compañero, vayan, asistan a las presentaciones. Hay muchos toquines aquí en Zacatecas. Entonces, asistan, vayan y pues apoyemos el metal y el rock y la música en general. Aprovechando el espacio, también invito a la gente de Zacatecas para que conozca otros talentos. Creo que el día 9 de junio. Se me hace que no te estaré escuchando, Ok. Aprovechando el espacio, también me gustaría invitar al público zacatecano para que asista a conocer nuevas propuestas. Creo que se presentará un disco que se llama Rock Zacatecano, no me acuerdo la verdad. Es de Chuy Discordia. Y son varias propuestas de aquí del estado. Es el día 9. Bien, por último puedo mandar saludos. Adelante, adelante. Saludos a Isabel. Misael. Isabel, bueno, ahí dice Isabel. Ah, Saludos a Isabel. Muchas gracias por estar siguiéndonos. También un saludo a Misael Cabral, que nos está siguiendo en la transmisión. A Ángel Oliva, a Francisco Gerardo Gutiérrez Hernández. Saludos a toda la raza que está viendo en este momento y siguiéndonos en vivo. bueno, señor, yo me despido de aquí de Render Zacatecas el día de hoy, porque el día de mañana en punto de las 7 tenemos un talento directamente provenido de Zacatecas, de la ciudad mineral. Por aquí los espero primero Dios en punto a las 7 de la tarde, señores, no se pierdan, ya se la saben, aquí no especializamos ningún género, todos los géneros son bienvenidos. Y quiero decirles, señores, bienvenidos y pues yo creo que nos vemos aquí en una próxima ocasión, señores. Muchas gracias, nos vemos. Ellos son los señores de Post Necrum. Post Necrum.